La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha presentado San Pedro en Movimiento, un congreso de baile latino que se celebrará los días 27 y 28 de octubre con más de una veintena de actividades gratuitas dirigidas a amantes del baile de todos los niveles. El teniente de alcalde sanpedreño Rafael Piña ha comparecido junto a Pilar Mesa, presidenta de la Asociación Music Marbella, para dar a conocer esta iniciativa que viene a sumarse a la ya impulsada desde la propia Tenencia de Alcaldía. Bueno, buenos días. Agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa, a Pilar también, que ahora le daré la palabra para que explique un poco mejor de qué se trata el evento. Yo quiero resaltar, ante todo, que este año, con las nuevas competencias y con el presupuesto de la Tenencia de Alcaldía, se han cambiado muchísimas formas de gestión por parte de nuestro distrito, nuestra Tenencia de Alcaldía. Entre ellas, generalmente la mayoría de las actividades que se hacían en San Pedro las hacían colectivos privados o asociaciones. Sin embargo, desde que estamos nosotros se han creado una enorme cantidad de eventos, yo creo que además algunos de ellos de primer nivel, como ha podido ser, y aquí voy a hacer un pequeño repaso de las cosas que hemos hecho durante este año: Artfest, Corazón Flamenco o San Pedro Corazón Flamenco, que se ha hecho hace pocas semanas. El evento que hicimos este año en el Parque de las Tres Jardines, como fue toda la noche 80, ¿no, María Guerra? La Liga Local de Fútbol Sala, el Día del Tostón, A Pie de Calle, como evento que se hizo este año también en el mes de noviembre, diciembre, para activar el comercio de San Pedro Alcántara, o la Noche de San Juan, o los eventos nuevos que se harán. San Pedro de Moda. San Pedro de Moda, en fin. Generalmente todo esto se hacía por empresas privadas que venían, pedían las licencias, pedían las autorizaciones. Sin embargo, con la nueva Tenencia de Alcaldía, lo que hacemos es que todos estos eventos y algunos más que todavía terminaremos de hacer este año, pues lo estamos haciendo desde la propia Tenencia de Alcaldía. Y hoy, pues, tenemos otro evento que yo creo que también, por la enorme demanda que hay de baile, de gente que le gusta el baile. Yo he tenido parte de mi vida que también estuve ahí cercano. Nunca aprendí, la verdad es que eso sí que es verdad, ¿no? No, tuve muy buenos profesores, pero yo creo que el que era malo era el alumno, ¿no? En fin, que es, pues, los temas de baile, que en estos años se han hecho otro tipo de ediciones, se han hecho de otra manera, pero este año queremos, bueno, pues, el primer año que se llamará San Pedro en Movimiento 2018, que será una actividad de baile. Yo quiero decir que se hace para todo tipo de personas, es decir, no solamente tiene que ser para gente que ya sepa bailar, es decir, que vamos a tener tres tipos de profesores, donde se aprenderá lo básico, medio y avanzado. Yo creo que para que expliquemos, para que se sepa bien cómo se va a hacer todo este evento, prefiero que lo diga Pilar, que es la que conoce perfectamente lo que vamos a hacer este fin de semana. Bueno, pues el evento, como tú bien has dicho, está dirigido no solamente a la gente que está involucrada con el baile, sino también a todo tipo de personas que tengan un interés y una inquietud hacia el baile. Por ello vamos a tener tres niveles de talleres. Son clases que son totalmente gratuitas y las clases van a ser para gente que no sabe bailar, que nunca ha tomado clases de baile, para gente que ya lleva un tiempo y también para gente que quiere perfeccionar. Y para eso vamos a traer profesores desde niveles básicos hasta niveles súper avanzados. Vienen profesores locales y también profesores internacionales que están, pues, todo el tiempo viajando y haciendo talleres por todo el mundo. El evento va a ser sábado y domingo. El sábado que viene, día 27, y el domingo, día 28. La idea del evento es que va a ser al aire libre, en las plazas Juan Macías y la plaza Istán. Seguramente se estarán preguntando, si llueve, ¿qué pasa? Pues si llueve, que no va a llover, porque la predicción es buena, creo que es buena todavía, porque va cambiando por día, no habría ningún problema porque trasladaríamos todo el evento a lo que sería la carpa, a la carpa municipal. Así que no habría ningún problema. El evento consistirá en talleres totalmente gratuitos, es decir, clases de baile totalmente gratuitas, todo el sábado y el domingo desde por la mañana hasta mediodía. Habrá el sábado una pausa para el almuerzo y por la tarde habrá otra pausa a partir de las 8 de la tarde y luego nos trasladaremos a la carpa municipal, donde habrá un espectáculo también con entrada totalmente gratuita, donde los mismos profesores internacionales harán sus shows y algunas escuelas de baile también. A continuación de los shows viene un baile social hasta las 4 de la mañana. Y básicamente en eso consiste el evento. Está organizado, como bien ha dicho
por La Tenencia y por Music Marbella, de la cual soy representante, y por Ven y Baila, de aquí de San Pedro, de Carlos y Encarni. No sé si queréis preguntar algo más. ¿El espectáculo que es en la carpa, qué hora es? La apertura de puertas será a las 11 de la noche. La entrada es gratuita y el espectáculo está previsto que comience a las 11 y media. Es el sábado. El sábado, sábado 27. ¿Qué asistencia tiene prevista? Pues mira, en años anteriores hemos tenido más de 1.000 personas durante todo el evento. Este año esperemos que tengamos la misma o incluso más. Viene gente desde muchos sitios. Viene gente desde, bueno, por decirte, viene desde Antequera, desde toda la comarca, desde toda la provincia de Málaga. Vienen Fuengirola, Torremolinos, Málaga, Estepona. Luego vienen desde fuera también, que vienen con los mismos profesores que nos visitan, desde Cartagena, desde Bilbao, desde Madrid. Incluso tenemos un grupo importante que va a venir desde San Fernando, desde Cádiz, y otro grupo desde la Sierra de Aracena, desde Huelva. Así que esperemos que la participación sea muy, muy significativa. Seguro estamos. Yo creo que sí. ¿Y tu apellido? Mesa. Bueno, y los temas, ¿no? ¿Vais a hacer ver casino pareja? Son, sí, bachata. Las clases van a ser de bailes latinos y van a ser variados. No solamente que va a haber tres niveles, para principiantes, medio y avanzado, pero la temática de las clases va a ser todo baile en pareja, baile latinos, y también habrá pasos libres, individual, y habrá salsa, habrá bachata, la salsa en diferentes modalidades, la salsa cubana, la rueda de casino, la salsa puertorriqueña, la bachata, la muy de moda ahora bachata sensual también. Es decir, que va a ser variado. ¿Alguna cuestión más? ¿Y los interesados deben inscribirse o realizar algún tipo? Bueno, realmente, como es una actividad que es totalmente gratuita, tanto las clases como los espectáculos y el baile social, pues realmente con acercarse a los puntos donde tengamos las actividades es suficiente. No hace falta ninguna acreditación. ¿Y el baile social qué es? ¿Un fin de fiesta? A ver, el baile social es la gente que es aficionada, la gente que es aficionada al baile. Digamos que el punto de unión son las clases de baile que tienen regularmente en sus ciudades o en sus escuelas, ¿no? Pero claro, si eso luego no se puede practicar en ninguna parte, pues realmente se queda como incompleto. Entonces, los que somos aficionados al baile, baile social llamamos cuando nos reunimos fuera de las escuelas y bailamos entre todas las escuelas. Bueno, entre todas las escuelas y entre todo el mundo. Ese es el baile social, por eso se le llama baile social, porque se interactúa con el resto de bailadores.